Tenemos las noticias del siguiente mes, tenemos el Se avecina cambios de septiembre y con ello viene la noticia del nuevo mundo. Hola, ¿qué tal? Sanur aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver todo lo que se viene para el mes de septiembre. Que muchas cosas son las que ya sabemos que van a venir, como la Copa KC y el nuevo mundo, así que prácticamente no hay ninguna sorpresa, pero vamos a ver nuevas cartitas por aquí. Primero tenemos Expedición de Duelos, esto va a ser en conjunto con el evento de Trey que va a empezar a finales de este mes. Es nuestro siguiente evento y este nos va a traer la nueva carta SR, Esfinge Guardiana y algunas gemas. ¿Qué es lo que hace la Esfinge Guardiana? Monstruo de 1700 de ataque, 2400 de defensa, un sacrificio. Y lo que dice es, una vez por turno, puedes cambiar esta carta a posición de defensa boca abajo. Cuando esta carta es invocada por volteo, regresa todos los monstruos que controle tu oponente a la mano. Está decente para un deck que se dedica a hacer volteos como los subterror. Lo único es que a diferencia de los subterror, no se puede invocar de manera especial cuando alguien se voltea. Pero bueno, para el deck sería otro monstruo extra como para poner una copia que te podría ser útil. Luego nos pasamos a Copa KC. Esta empieza el día 8 de septiembre y termina el día 19 de septiembre. Segunda fase es desde el 17 al 19. Luego de eso tenemos Bingo, misiones de guía de turista. Consigue la nueva carta SR, Cañón Acelerador Lineal. Es esta carta, la cual no es nueva en realidad, ya está dentro del juego. Así que si quieren ver qué es lo que hace, también lo pueden buscar dentro del juego o poner pausa al video. Luego nos pasamos a finales de septiembre. Duelo de asalto, marioneta trucada, moredor gigante. Este es el que pensé que iba a ser este mes, porque cuando leí primo, según yo era 4, y dije, ah, pues sí, tiene sentido porque también sale Trey. Pero bueno, en realidad el duelo de asalto de este mes fue primo y ahora es 4. Pero sí la tenemos a lo que es la carta UR, marioneta trucada, brazos de tijera. Y la nueva carta SR, marioneta trucada, destroya. Para los que no tengan a 4, aquí lo pueden conseguir. Y la primera carta, la UR, Gimme Puppet Scissor Arms. Cuando esta carta se invoca en modo normal, puedes enviar al cementerio un monstruo Gimmick Puppet desde el deck. Como dije, está decente para crear cementerio, lo cual es bueno para los Gimmick Puppets. Pero, debido a que ya tenemos la habilidad que ya te crea el cementerio, pues ya no siento que sea necesaria esta carta. Pero igual y podría verse a una copia tal vez. Luego tenemos la SR, que es precisamente la que saca la habilidad, Gimmick Puppet Destroy. Una vez, mientras esta carta esté boca arriba en el campo, puedes seleccionar un monstruo Gimmick Puppet en el campo, destrúyelo, ojo, también puede ser así mismo. Cuando esta carta es enviada del campo al cementerio, puedes convocar de modo especial uno o dos monstruos Gimmick Puppet desde la mano. Está decente, pero bueno, ya lo saqué la habilidad, así que no sé si la usarían. Ahora, también recuerden que tenemos otras cartas Gimmick Puppet que se habían filtrado antes, que habían cambiado de rareza, que suponemos que va a ser para la siguiente mini caja que sale en unos días. Y nos vamos a lo siguiente, circuito de misiones, consigue la nueva carta SR, agujero trampa de picos, Trap Hole of Spikes. Y lo que hace es que cuando un monstruo del oponente que fue invocado de manera normal o especial declara un ataque este turno, destruye el monstruo atacante y si lo haces, inflige daño a tu oponente igual a la mitad del ataque original de ese monstruo. Seguramente esto será partido a la mitad, eso quiere decir que va a ser una cuarta parte del ataque original del monstruo. Está decente, digo, ya están saliendo más cartas que cuando atacan o hace alguna acción al oponente, puedes activar efecto y destruir. Entonces sí, decente, pero muy lenta. No siento que se va a usar. Pero bueno, al final es un regalo. Y luego, finales de septiembre, gran actualización. Se va a añadir un nuevo mundo. Yu-Gi-Oh! Duel Links va a otra dimensión. Todo listo para pasar a la acción. ¡Action Do! Nuevo mundo, dimensión, duelos de acción. Sabemos también por el teaser que debe ser Arc 5. Así que, bueno, no hay ninguna sorpresa de que va a salir el mundo de Arc 5 a finales de septiembre. Ahora la pregunta es, ¿qué fecha exactamente va a salir? Pues bueno, tenemos esta fecha, 19 de septiembre, que va a terminar la segunda fase de la Copa KC. Luego tenemos un evento principal, que es el de 4. Eso quiere decir, muy probablemente va a durar una semana. Eso quiere decir, muy probablemente va a terminar el día 26 por la noche. Y normalmente, después de esto, antes de la salida de un nuevo mundo,
siempre se toman un día de descanso donde no tenemos ni un solo evento, donde todo el juego está muerto. Eso quiere decir, todo el día 27, muy probablemente no tendremos nada, no habrá ningún evento en curso. Y eso querrá decir que para el día 28 tendríamos el nuevo mundo. Y antes de dar un poco más de evidencia, sí, parece ser que no hay nada más. Déjenme salirme y de una vez les voy a poner otra cosita. Que es lo del curio, precisamente. Que de hecho, hasta ahorita me estoy dando cuenta que se ha ido atrasando. Normalmente es el día 23 más o menos que se acaba el curibo, pero ahora ya fue el día 25. Y bueno, si voy otra vez a lo que es el evento de curibo. El evento de curibo dice que acaba el día en lugar del 20... No, sí, debe haber acabado el día 23, pero bueno, supongo que ayer no me metí a lo del curibo. Este ahora acaba el día 27 en lugar del día 24 por mediodía. Y lo raro es que no acaba a la 1, sino acaba a las 12 de la noche. Por cierto, gracias a RandomPlux por haberme apuntado a esta evidencia también. Así que sí, tenemos otra cosa que confirma que el día 28 tendríamos la salida del nuevo mundo. Y lo más probable es que hayan cambiado esto para que incluya las nuevas cartas de Arc 5 dentro de las recompensas. Pequeño edit del seno del futuro. Y analizando las fechas de 4, dije, puede ser que me haya equivocado en un día y que en realidad 4 termine el día 27 por la noche, tal cual también termina el curibo, y que entonces el día en que no haya nada va a ser el día 28, todo el día 28, y por ende el día 29 sea en realidad que salga el nuevo mundo. Pero bueno, de todas maneras creo que va a estar ese margen de 24 horas entre el día 28 y día 29, tiene que salir este nuevo mundo. Muy bien hecho por parte de Konami. Y ahora que lo pienso, creo que no hay subida de nivel de los personajes. Efectivamente no hay subida de nivel de los personajes. Nada más dice habrá más eventos y campañas, además que posibles actualizaciones de funciones. Y que sí, no hay subida de nivel, digo, perdón, de Sexal. No hay subida de nivel de los personajes de Sexal, así que ni idea qué onda. Como dije, ya con las filtraciones ya no se sabe nada. Ya han cambiado mucho las reglas de todo. Pero bueno, esas son las noticias de este mes. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme si realmente creen que vaya a salir el día 28 ya con lo que vimos, con lo que analizamos de los eventos y si están emocionados por él. Me despido, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejar el like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho para no perderse de más contenido, más Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.